Shalom, shalom, bienvenidos todos. Hoy estamos en una época en que tenemos que recuperarnos del exilio. Estamos exiliados en casa, recuperándonos del corona. Así que vamos a dar esta clase a todos juntos. Hoy, siempre los domingos tenemos varias clases, hoy vamos a dar una sola para no gastar energías en exceso, pero de todas maneras hay que estudiar Torah y Baruch Hashem tenemos que difundir Torah porque esa es nuestra vida, es nuestra salud. Y como ustedes saben, hoy es Tu Bishvat acá en la tierra de Israel, allá fuera de Israel, o mejor dicho, del otro lado del océano, todavía no empezó. Empezaré hoy a la noche. Mi nombre es Chaim Frim. Estamos transmitiendo por Zoom y también por YouTube. Y queremos meditar con ustedes algunas cosas acerca del judaísmo. Una de las características del corona es que hace perder el gusto, el olfato. Pero justamente Tu Bishvat es una fiesta del gusto, del sabor, de las frutas de la tierra de Israel. Entonces vamos a ver un poco acerca de la Salahot. Pero Hashem, Rivka y yo no perdimos el olfato. Vamos a decir una bendición. Ustedes saben que en Tu Bishvat bendecimos sobre las frutas por las cuales es alabada la tierra de Israel. Una de ellas es el dátil. Entonces abrimos un dátil, lo abrimos por la mitad, le sacamos el carozo, revisamos que no haya ningún visitante extraño y decimos la bendición Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Haetz. En Chabad no tenemos un orden para hacer las bendiciones, pero sí pedimos, sea la voluntad de Dios, que caigan las lluvias en su momento y que, como todo el mundo es bendecido de acuerdo a las lluvias que caen en la tierra de Israel, entonces tenemos que decir todos una bendición a la tierra de Israel para que llueva mucho ahora y los frutos de los árboles se llenen de las aguas masculinas y las aguas femeninas, como vamos a ver ahora. L'chaim, l'chaim. Bienvenidos a todos, nuestros queridos amigos, quienes están acá por orden de aparición, Daniel y Lea de Miami, Rachel, que seguramente es la Rachel nuestra de España, Serach con Jonathan, Sabrina de Argentina, Serach de Holanda,
Albert, nuestro amigo de Barcelona, bienvenido. La familia Picasso, de México. La familia Carabajal, de Chile. Daniel, no sé de dónde es. Suyapa, nuestra nueva alumna de Estados Unidos. María del Rosario Romero. Berenice Leaños, de Mendoza, Argentina. Elizabeth Herrera. Hanna, de Panamá. David y Daniel, la familia Zen de Panamá, Girel, Navarro, Berea, Zarza, Esteban, y así todos, sean todos bienvenidos, van ingresando y muchos están viendo por YouTube. Decíamos que esta festividad de Tu Bishvat tiene distintas alajot, distintas componentes, pero en general el Rebbe nos dijo que tenemos que llamarlo Hamishá Sar Bishvat, no Tu Bishvat, así como Hamishá Sar Be'av, no Tu Be'av. En la Mishnah 1 de la Masejet de Rosh Hashanah explica que hay cuatro Rosh Hashanah, cuatro días durante el año que son cabeza del año y cada uno distintos asuntos. Realmente conocemos el Rosh Hashanah del primero de Tishrei, que es el Rosh Hashanah de la creación del mundo, cuando ese día Dios creó al hombre, el sexto día de la creación. Este 15 de Shvat es el Rosh Hashanah Leilanot, o Leilan. Ilan es un sinónimo de Etz, pero específicamente para los árboles frutales. Los árboles frutales, de los cuales se aprende también una alajá muy importante, que es Bal Tashchit, que no hay que desperdiciar, no hay que desaprovechar todas las cosas que Dios nos da, comenzando por los alimentos y todo lo que Dios nos provee. Y entonces cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, por supuesto había pueblos que había que sacar de allí, pero Dios dijo que los árboles frutales no había que derribarlos. Sí, los árboles que estaban dedicados a la idolatría, pero los árboles frutales había que preservarlos. Y así, esos frutos que crecen en la tierra de Israel tienen una santidad especial y iban a ser el principio del alimento del pueblo de Israel en Egipto. Quiero saber si me están escuchando bien. Sí, Rab. Perfecto. Estamos escuchando. Okay. Sí, Rabino, lo estamos escuchando. Apago el micrófono de todos. Discúlpenme que haga corte general. Entonces, en el Talmud se habla de este día de Rosh Hashanah Leilan, del árbol. Y hay dos opiniones. Beit Shammai dice que es el primero del mes de Shvat, y Beit Hillel establece que es el 15. Así hay distintos asuntos que discrepan entre ellos, pero la halajá es en general como Beit Hillel, entonces el día que se considera Rosh Hashanah Leilan es el 15. ¿Por qué se considera Shvat un mes tan especial y tiene que ver con los frutos? ¿Por qué no es el primero de Tishrei? Porque en esta época ya cayeron la mayoría de las aguas. Baruch Hashem, está lloviendo todos estos días y va a seguir lloviendo en Israel. Y toda esa agua que cae va subiendo por las venas del árbol como savia y llega a las frutas.
Hay una palabra en hebreo que se llama janitá, que es cuando la flor es fecundada y empieza a crecer el fruto. Estuve buscando hoy, en castellano se llama cuajar, por lo menos en Argentina. Es el momento en que la flor, el ovario de la flor empieza a crecer y se transforma en el fruto. Y entonces, en ese momento, ¿sí? Eso sucedió antes del 15 de Shvat, se considera que la fruta fue del año anterior. Y si esa fruta creció después, empezó a crecer el fruto después, es del próximo año. ¿Y cuál es la importancia de esto? Hay distintas halajot de los frutos, de los árboles, que tienen que ver con esta fecha. Uno es Orlá. Orlá es los frutos de los tres primeros años de los árboles frutales, no se pueden utilizar. Es como si comiéramos carne de cerdo o carne de una vaca muerta que encontramos en el camino o cualquier otra cosa prohibida. Entonces recién el cuarto año, los frutos de ese árbol todavía tienen cierta santidad, entonces eran llevados a Yerushalayim, se comían allí, se llevan al Beit HaMikdash. Hoy, cuando está el Beit HaMikdash, se rescatan por monedas y los frutos que ya no tienen ninguna conexión es los del quinto año. Entonces ese quinto año es comienza después del 15 de Shvat. Y se cuentan los tres años también. Si ese árbol fue plantado antes o después del 15 de Shvat. También tiene que ver con las Trumot u'Masrot, todas las ofrendas y los diezmos que se daban en la época del Templo Sagrado. Hoy en día también se separan esas cosas y se da a los de Tzedaká en la tierra de Israel. Todo esto es en la tierra de Israel. Hay leyes que son válidas en todo el mundo. Por ejemplo, un judío, ya sea que esté fuera o dentro de la tierra de Israel, no puede comer cosas taref, no puede comer carne con leche, no puede transgredir el Shabbat, tiene que cumplir ciertas mitzvot, como tefilín, mezuzot, tefilá, estudio de Torah, muchas mitzvot. Pero hay algunas que, sobre todo las que tienen que ver con la tierra, que son específicas para la tierra de Israel. Entonces, la separación de las trumot y masrot que se daban al Cohen y a los levitas y a los pobres en la época del templo, hoy se siguen separando aquellos que tienen agricultura en la tierra de Israel. Siguen, por supuesto, no están cumpliendo una mitzvah de la Torah, sino que una mitzvah de los rabinos que establecieron seguir haciendo eso para que Besrat Hashem venga pronto el Beit HaMikdash y podamos hacerlo con toda la santidad y con toda la fuerza de los preceptos de la Torah. Otro de los preceptos que tiene que ver con los árboles es el año de Shemitah. En el año de Shemitah, que es ahora estamos en la tierra, es el séptimo año, no se puede vender los frutos. Hay que dejar que la gente entre y coma, y esa es una forma de mostrar la fe que el pueblo de Israel tiene en HaKadosh Baruj Hu. También tiene que ver con los bikurín, las primicias que se tomaban para llevar al Beit HaMikdash, cuando los primeros frutos del campo, el agricultor iba por todos lados para ver cuándo era justamente que esa flor se transformaba en fruto, se llama bikurim, y eso se llevaba al Beit HaMikdash. Hoy, por supuesto, no. Entonces, el Rebe, como dijimos antes, dijo, no hay que llamarlo Tu Bishvat, hay que llamarlo Hamishá Azar, que quiere decir 15 de Shvat. Y el Rebe trae en Hasidut que esto se relaciona con la Tzmijá. Litzmoach
es específicamente crecer y engrandecerse como hacen las plantas. Las plantas en hebreo se llaman tzemach, porque a diferencia de las piedras, crecen, tienen vida, pero a diferencia de los animales, no se mueven, están plantados en un lugar, y ahí crecen y se desarrollan. Eso se llama tzmijá. Por eso el reino vegetal se llama tzomeach. Y está relacionado con Yosef. Vimos que en la Perashá Vaigash, Yosef y Yehudá se juntan, y ahí se unen dos aspectos, dos reinos. Uno es el reino vegetal, que es representado por Yosef, como vimos que él representa la abundancia y el crecimiento de los frutos de la tierra, y así alimentó a todo el Egipto y al pueblo de Israel para que crezca. Yosef viene de la palabra Leosif, que quiere decir agregar, aumentar, que es lo que sucede con los vegetales. Y Suf quiere decir recolectar la cosecha. Entonces Yosef tiene que ver con todas estas cosas de la tierra de Israel. El Mishkan, el tabernáculo del desierto, y gran parte de su estructura hasta que fue construido el Beit HaMikdash, 400 años después que se construyó, que se entró a la tierra, el Mishkan estaba hecho de madera y de telas vegetales. Entonces el Mishkan, el tabernáculo del desierto, tiene que ver también con Yosef, con servir a Dios a través de los productos de la tierra. Y se desarrolla y crece. Y Yudá, por otro lado, tiene que ver con el Bitul. Uno es Mashiach ben Yosef y otro es Mashiach ben David. David es la anulación, es servir a Dios desde la humildad. Y está relacionado con el reino mineral. Por eso el Beit HaMikdash está hecho de piedra. Está anulado a Dios. Está como los Malachim Omdim, como los ángeles que están parados. Y allí viene el pueblo de Israel y vienen todos los pueblos a brindar todo lo que Dios les da y llenan ese mundo de piedra, ese Beit HaMikdash. Piensen que la luz también es inanimado. Pero a través de traer los vegetales, los animales y también los minerales para ofrendarlos en el altar de afuera y el altar de adentro. En las ofrendas se mezclaban los animales con las plantas, con las sales, con el vino, el agua, y se unían los cuatro reinos. Y vamos a ver cómo el tema de trabajar la tierra y utilizar el fruto tiene que ver con el rescate, el refinamiento del mundo y rescatar las chispas de divinidad que cayeron en el mundo después de la ruptura de los recipientes. Entonces, ahora vemos también la relación que hay con este mes y el rebe anterior, llamado Yosef Yitzhak. Yosef es agregar, Yitzhak es reír. Es el 10 de Shvat, en que es la Istalkut, la desaparición del rebe anterior, y fue un año después cuando el rebe subió, Menachem Mendel subió, y también es considerado el suegro Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson como el Mashiach ben Yosef, y el Rabbi Menachem Mendel de Gematria Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek es la Gematria de Menachem Mendel, y también es una de las acepciones del Mashiach, Tzemach Tzedek, que va a brotar, va a florecer como un árbol, la justicia, el Tzedek. Por eso el 10 de Shvat es una fecha tan importante para todos nosotros, como estudiamos la semana pasada.
También está dicho que el hombre, Adam, es Etz Hasadeh. Por un lado, Adam viene de Adam el Elión. Adam el Elión quiere decir que es parecido, que se asemeja a la divinidad. Fue hecho imagen y semejanza de Dios. Pero también Adam viene de la palabra Adamá, porque Dios lo tomó de la tierra. Y a medida que fue creciendo y Dios puso vida dentro suyo, se llama Etz Hasadeh. Por un lado, el árbol tiene la dificultad de que no se puede mover, pero por otro lado, tiene las características del ser humano, con las raíces, que son nuestros antepasados, el tronco, que es la vida propia de la persona, los brazos, las hojas, los frutos, que es su vida, los preceptos que hizo, su descendencia. Y así es llamado en el Maseje Ta'anit, el tratado de los ayunos, al hombre. El hombre es como el árbol del campo. Y hay hombres que son como árboles que dan fruto, hay hombres que son personas que no dan fruto. Esa es la diferencia entre los Talmidei Jajamim, los Tzadikim, las personas normales. Y así cada uno tiene frutos, como el Etrog, que es el fruto perfecto, porque incluso hasta el árbol tiene el mismo aroma y el gusto, y todo el fruto se come. El Etrog es comparado al Tzadik. Y están todos los demás frutos, que también vamos a ver ahora, si me acompañan un rato más. Todos los frutos, cómo se clasifican de acuerdo a la Sefirot. Entonces, si el hombre es como el árbol del campo, también es el cumpleaños, el día del nacimiento del ser humano. Entonces, en Hasidut hacemos Itvadut y tomamos buenas decisiones, siempre poniendo Tzedaká. La Tzedaká salva de la muerte, grande la Tzedaká que trae la redención. Pongan Tzedaká. Y como decíamos, la mitzvah se realiza con los frutos con los cuales es alabada la tierra, sobre todo, que son el higo, el dátil, la uva, la aceituna y la granada. Pero también se puede hacer con cualquier otra fruta, si ustedes no tienen otra fruta. Y en Europa, las familias que vivían lejos de la tierra de Israel no podían tener fruta fresca de la tierra de Israel, llegaba mucho tiempo después. Entonces se hizo la costumbre de también comer frutas secas o desecadas. Pero la idea es comer como en especial estas frutas de la tierra de Israel. También una de las características del árbol que se compara con el hombre es que el hombre tiene la mente y tiene las emociones, los atributos del corazón. La mente tiene que ver con la palabra, con expresar un pensamiento, y tiene que ver con el nivel de Hay, el nivel de ser humano y del que se mueve. Va de aquí para allá, la mente es como un animalito que no está fijo en un solo lugar, sino que uno piensa en algo, después piensa en otra cosa, y así, si el animalito no está muy domado, va para un lado y para el otro. En cambio, las midot, que son comparadas con el alma animal, las midot del corazón, el corazón tiene dos partes, tiene una parte que está dominada por el alma animal, que es la parte izquierda, y la parte derecha por el alma divina. Pero en general las midot son más como las plantas, porque se desarrollan, la mente se ocupa de trabajar en ellas, pero en realidad las midot son algo particular de la persona que está dentro suyo. Entonces la persona, tal como nace, conserva esas cualidades y esos atributos que Dios le puso ahí adentro. Y la idea es ir transformándolos para que esos poderes
del amor, del temor, de la misericordia, de la confianza, del agradecimiento, del reconocimiento y también el poder de ser sincero y verdadero, que sean dirigidos hacia las cosas de la divinidad, que es el trabajo de la mente, pero la fuerza que tienen los atributos del corazón, las emociones, son características de la persona, por eso hay personas más alegres. Entonces, si es alegre, que se alegre con la Torá, con las cosas buenas, con hacer buenas acciones, a conectarse a Dios y no con las cosas del mundo. Incluso si se alegra de la buena comida y de los buenos aromas, pero que sea para bendecir a Dios. O la persona que es más seria, que no caiga en la depresión y que esa seriedad lo ocupe para también aplicarla a la Torá y ayudar a las personas. Y así cada una de las cualidades del corazón. Cada uno tiene su personalidad y no es que tiene que cambiarlo, sino que tiene que manejarlo para que, como el caballo, que no vaya donde él desea, sino que vaya donde quiere el dueño. Bom, 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 bom. Bam 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 bam. Doi 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 dai 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 dai. Nuestro querido amigo Benamí, que falleció hace 2 años, enfermo de corona, él cantaba este nigún que pusimos al principio. No sé por qué en Zoom a veces no se escucha bien la música, pero es una melodía del Rap Ginsburg, que es la que acabo de cantar. Y ustedes se harán la pregunta de por qué, justamente estamos estudiando la salida de Egipto y cómo Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto con el maná. ¿Por qué el maná cayó en el desierto y no cae en la tierra de Israel? ¿Por qué no seguimos viviendo del lechem min hashamayim, del pan del cielo? Y explica el rabino Nathan Shapira, que escribió un libro que se llama Tu Haaretz, lo bueno de la tierra de Israel. Cuando decimos Haaretz, hablamos de la tierra de Israel, Eretz Israel. En el desierto, todo lo que es de naturaleza física y materialista proviene de las fuerzas externas. ¿Qué son las fuerzas externas? Aquellas cosas que no son de santidad, aquello que Dios deja que exista por el libre albedrío del ser humano, que decide si quiere alimentarse y quiere vivir de acuerdo a la santidad o de acuerdo al Sitra Ahara, al otro lado de la santidad. Esa es la diferencia entre la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel. Esas fuerzas externas son entidades impuras y crecen en la tierra gobernada por los arcángeles extranjeros, los ministros que gobiernan a la naturaleza de acuerdo con el mandato de Dios. Y está dicho que cuando el pueblo de Israel está en el exilio, vive del alimento de las naciones. Y ese alimento de las naciones está provisto por esos elementos que dan vida a las cosas que no son puras. Entonces, en el exterior, fuera de la tierra de Israel, los frutos que hay en ella crecen, pero no pueden ser recipientes
dignos para convertirse en vehículos de la divinidad. La presencia divina no puede morar dentro de los frutos que están fuera de la tierra de Israel. Un cuerpo impuro no puede convertirse en recipiente del espíritu de santidad. Si hubiera algo de santidad en sus frutos y productos alimenticios, serían provistos por sus gobernantes o esos gobernantes que vienen del Sitra Ahara, de la maldad. Sin embargo, eso no podía pasar con el maná. El maná fue dado fuera de la tierra de Israel, pero era alimento del cielo, no podía estar contaminado con la fuerza de la impureza, era directo de la mano de Dios. ¿Por qué no era provisto de la impureza? Porque está dicho que Dios sacó él mismo al pueblo de Israel de Egipto y él lo alimentó a través de sus propias fuerzas, dirigido por Moshe, por Aarón, por Miriam. Entonces el maná no podía tener nada de impureza. Y así está dicho, que la gente lo comía y no tenía ningún desperdicio, no quedaba nada para el día siguiente y tampoco dentro de su cuerpo producía desperdicios ni toxinas. ¿Por qué? Porque ese maná venía del cielo, el lugar donde las fuerzas de esos arcángeles extranjeros, los ministros de las naciones del mundo, no tienen control alguno, porque está por encima de ellos. Esos arcángeles están en el mundo de Yetzirá y el mundo, sobre todo, de Asia, donde está la mayor impureza. Sin embargo, los frutos de la tierra de Israel provienen de la santidad. Entonces, esa misma espiritualidad que contenía el maná, también la contienen los frutos de la tierra de Israel. Y por eso no cayó maná en la tierra de Israel. También, cuando decimos la bendición final de los frutos, es diferente cuando decimos de los frutos en general que cuando decimos acerca de los frutos por las cuales la tierra de Israel es alabada. Cuando decimos de los frutos en general, decimos alaperot, por las frutas. En cambio, por las frutas de la tierra de Israel, decimos perotea, por los frutos de ella, de la tierra. Y entonces esto indica que la santidad de la tierra reside en esos frutos y no en los frutos que crecen fuera de la tierra de Israel. Había un rab muy importante llamado Moshe Zakuto, y él dice, para entender esto, hay que saber que el propósito total de nuestra existencia es separar, tamizar las chispas de luz que han caído en los reinos de lo inanimado, lo vegetal, animal y lo humano. Como dijimos antes, las 288 chispas que quedaron desde los días de Adán, cuando se destruyó el mundo del caos, cayeron en el mundo de la rectificación 288 chispas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, está escrito que salió con Erev Rav, con la multitud agregada. Y Rav, esa multitud, es Reish Bet, que es 202. Y entonces, el hecho de salir de Egipto, se rescataron 202 de esas 288 chispas. Entonces, ¿cuántas quedaron? 86. 86 es la gematria de la palabra Ateba, la palabra Elohim. Por eso, en el jardín del Edén, en el Gan Eden, donde estaba Adán, tampoco cayó el maná, sino que se le ordenó. Uno de los preceptos era comer de los frutos del Gan Eden. Así dice Rabbeinu Bejaye. Pero en el desierto brotan de los frutos de fuera de la tierra de Israel, y eso es sobrenatural. El desierto no tiene la capacidad para hacer crecer frutos
y no es la función esencial del desierto contener esas chispas. Y por eso entonces, en el desierto, los judíos no tenían que separar esas chispas. Recién lo pudieron empezar a hacer cuando llegaron a la tierra de Israel. 86 de Gematria Elohim, de Gematria Ateba, la naturaleza. Cuando utilizamos la naturaleza, esos cuatro reinos, incluso el ser humano, nuestro propio cuerpo, para cumplir los preceptos, estamos refinando esas chispas que quedan. Y cuando se termine de hacer esa tarea, viene el Mashiach, viene la redención. El pueblo de Israel, de todas maneras, estaba en el exilio todavía. Todavía no había entrado a la tierra de Israel. Pero, si ustedes se acuerdan, el maná empezó a caer después de la entrega de la Torah, en el monte Sinaí. Y cuando el pueblo de Israel recibió la Torah en el monte Sinaí, fue purificado, fue curado, fue refinado de toda contaminación, de toda enfermedad, de todo defecto. Entonces estaban en completa pureza hasta el pecado del becerro de oro. Entonces ese man, ese pan del cielo, no tenía 288 chispas, no había nada que refinar, era todo perfecto. ¿De dónde surge esta palabra, este número 288? Como explicamos algunas veces en nuestras clases de Kabbalah, el Arizal explica que esto tiene que ver con la muerte y con el Tejiat HaMitim. Cuando Dios creó el mundo, dijo, Beruach Elohim merajefet al pnei hamayim. Merajefet es que el espíritu de Hashem, o sea, el Mashiach, ¿qué quiere decir el espíritu? El motivo por el cual creó todo, cuál era el objetivo. Y Merajefet es como el águila que está por encima de los pichones, pero vuela y toca, pero no toca. Entonces, Merajefet es la intención. El espíritu de algo es por qué hacemos algo, con qué espíritu lo hacemos, cuál es la intención. La intención de Dios es hacer el mundo para que venga el Mashiach, para que esté perfecto, para que lleguemos al Shabbat, ese día que es solo Shabbat, por siempre, jamás. Y amén. La palabra Merajefet, su raíz de tres letras es Rapaj. Reish, Haf, Pei. Rajaf. Rajaf son, quiere decir, o sea, la gematria es 288. Y la palabra misma merajefet comienza con mem y termina con taf, que forma la palabra met, que significa muerto. Y las tres letras restantes, entonces es Reish, Pei, Het, que suman 288, que son las chispas de santidad, lo que da vida, lo que representa la luz infinita que cae a este mundo para darle vida. Y estaban en los recipientes de la Sefirot del mundo del Tov, que cayeron a este mundo del Tikkun. Por eso el Tikkun, la rectificación, quiere decir separar lo bueno de lo malo, las chispas de divinidad de las cáscaras. Entonces, la palabra misma, merajefet, met, que quiere decir muerto, es la cáscara que rodea al fruto que está en el interior, reish pei het. Otra de los significados de este número, otra de las gematrias, es la palabra ibur. Ibur quiere decir gestación o embarazo, y también suma 288.
Quiere decir que esas vasijas son como las semillas que se plantan en el suelo, que caen en el suelo, tienen que pudrirse, tienen que morir, por así decir, y ese es el, de esa manera, cuando caen a lo más profundo, es cuando sale una nueva vida. Por eso esas 288 representan el concepto de la muerte y de la resurrección de la vida. Al rectificar las chispas, entonces estamos dando vida, haciendo que se produzca uno de los fundamentos del judaísmo, que es la resurrección de los muertos. Otra cosa interesante es que hay 30 especies de frutas que crecen en la tierra de Israel. Así trajo el Arizal a través de Rabbi Haim Vital. Y cada especie tiene muchos tipos diferentes. Por eso está dicho que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, como vamos a ver dentro de poco, llegaron a un lugar donde había 70 palmeras datileras. Y explican que 70 palmeras, cada una era un tipo diferente de la misma especie. Cada una daba dátiles diferentes. Una de las frutas que también se come en nuestra época es la algarroba, jarubim. Aparte de los cinco, es, como ustedes saben, es el alimento de Rabbi Shimon Bar Yochai con su hijo cuando estaban ocultos. Y entonces esa algarroba, los jarubim, tienen una cualidad especial de santidad, sobre todo cuando crecen en la tierra de Israel. Hay 10 frutos que se relacionan con el mundo de Bria. En el mundo de Atzilut no existe el concepto de fruto, porque fruto es cáscara que cubre con el, adentro tiene la vida, la semilla y la pulpa. En Atzilut no hay cáscaras. Entonces el concepto de fruto, de algo que encierra y oculta la divinidad, empieza en el mundo de Bria. Allí es donde empieza el ocultamiento, que también es la impureza. Hay una diferencia entre los frutos de Briah y Etzirah y Asiah. Como Briah está al lado de Atzilut, entonces las frutas que pertenecen al mundo de Briah se comen enteras. Posiblemente en la época en que fueron creados no eran exactamente como los vemos hoy, pero así explica la Kabbalah, que hay 10 frutos que se comían enteros. Son las uvas, los higos, las manzanas, el etrog, limón, pera, membrillo, las bayas, la algarroba y los surabis, que no sé exactamente qué es en castellano. Y por supuesto hay 10 frutos que son del mundo de Yetzirah. El mundo de Yetzirah hay 50% de pureza y 50% de impureza. Entonces tienen mucha parte que no es comestible. Ahí dentro de ellos están los olivos, las aceitunas, los dátiles, las cerezas, el damasco,
las ciruelas, los duraznos, las guindas, acrañas y júspulas y sofias. No sé lo que son. Y hay 10 frutas que corresponden al mundo de Asia. Las granadas, las avellanas, las almendras, las castañas, las nueces de Brasil, los piñones, los pistachos y otros 3 que no sé qué son. Júspula es níspero. A ver qué es. Alonim albutas, debe ser parecido a los piñones, alcaparras. ¿Alcaparras es de un árbol o es de una planta? Eso no lo sabía. Es un fruto. Ok. Gracias. Entonces, como ustedes ven, estos árboles, estos últimos tienen semillas duras, huesos duros, y en cada uno de ellos, en cada uno de los mundos, hay parte de los frutos con que es alabada la tierra de Israel. Quiere decir que estos frutos vienen de todos los mundos superiores. Esto es para que sepan un poco acerca de los frutos y por qué se come de distintos, para refinar las chispas que cayeron y fueron descendiendo por los distintos mundos. Ustedes estarán también preguntando cuál es la relación entre las lluvias y el 15 de Shvat. ¿Por qué se considera que cuando entran las lluvias del nuevo año, entonces Hanna me está diciendo que el Pri Etz Hadar, que son los frutos cítricos, representados sobre todo por el etrog, también es persimón? Ok. Vamos a ver ahora por qué las aguas tienen tanta importancia para determinar si el fruto es del año anterior o del año posterior. Para empezar, tenemos que saber que todo lo que Dios creó, lo creó hombre y mujer. ¿Por qué? Para que ellos se multiplicaran. También el agua fue creado con 2 aspectos, aguas femeninas y aguas masculinas. Por eso creó el raquía, el firmamento que separa los 2 tipos de agua. Las aguas superiores son relativamente masculinas y las aguas inferiores son relativamente femeninas. Entonces ahora vamos a ver algo muy interesante. Las verduras no necesitan aguas masculinas. En Kabbalah se llaman Mayim de Hurin. Mayim son aguas, en realidad es, en plural se dice aguas, pero es agua. Y de Hurin, Hurin es masculino en arameo. Las verduras no necesitan las aguas masculinas para crecer, pueden también crecer solo con aguas femeninas, Mayim Nukvin. ¿Por qué? Porque las verduras tienen humildad, salvo una de ellas que es el trigo. Te he dicho que una de las posibles
frutos de los cuales comió, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, era el trigo, la jitá. Jitá, que tiene las mismas letras de het, que quiere decir pecado. En cambio, los árboles frutales son altos, a diferencia de las plantas, son más arrogantes y no producen frutos a menos que reciban aguas masculinas. Y también acá hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? El etrog. El etrog es el fruto más selecto, el más puro, y así como el tzadik no tiene orgullo, no tiene sentido de sí mismo, está completamente anulado a Dios. Y por eso también se puede consumir entero, no tiene clipot. No es arrogante como el resto de los árboles. Por eso nuestros sabios dijeron que el etrog crece en todas las aguas. Ya sea que sean masculinas o femeninas. Y eso es así. También se ve que el árbol del etrog, durante todo el año el fruto va creciendo. Ya sea que haya lluvias o que haya aguas que vienen de abajo. ¿Por qué el trigo es especial? Porque es llamado el alimento básico del cual se hace el pan. Y por eso se eleva por encima de todos los demás vegetales y puede considerarse como un fruto del árbol. Y por eso el trigo necesita las aguas masculinas. Por eso los agricultores vieron que a pesar de que hay algunos años que hay mucha lluvia y las verduras no crecen tanto, y hay veces que hay poca lluvia y las verduras, las cosechas son abundantes. Salvo con el trigo. El trigo necesita que haya mucha agua. En Egipto pasaba algo muy especial. En Egipto venían las aguas del Nilo. Y aparentemente esas aguas son femeninas y eran responsables de las cosechas. Pero, sin embargo, ustedes saben que las aguas del Nilo provienen del lago Victoria que hay en el sur, que es alimentado por las lluvias y por la nieve del deshielo que hay en los montes alrededor. Los sabios dicen que cada año, durante la estación del mes de Tamuz, que es en pleno verano, Dios coloca una gota redonda de aguas masculinas en el Nilo. Y esta gota es como la levadura en la masa. Transforma las aguas del Nilo para ser consideradas aguas masculinas. Por eso el Nilo es un gran río que, en relación a los canales, que cuando desborda se derivan las aguas por todos lados, es relativamente masculino respecto a esos canales. Está dicho también que el Nilo tiene el mérito de que Egipto recibe la bendición de Abraham. ¿A través de quién? A través de su hijo Ismael. Ismael era hijo de una princesa egipcia. Ella pertenecía a la parte de la humanidad del hijo de Noah, que se llamaba Ham. Y está dicho así, que Abraham se levantó por la mañana y tomó pan y una bolsa de agua y la colocó sobre el hombro de Agar,
Y así, espiritualmente le dio alimento y agua al arcángel de Egipto. Por eso el pueblo de Israel bajó a Egipto para alimentarse, porque está considerado en segundo lugar después de la tierra de Israel. Bueno, hay muchos asuntos, muchas gematrias que no quiero ahondar. Quiero ir terminando nuestra clase diciendo aquello, esa frase por la cual los invité a participar con nosotros ahora, que en el momento de la construcción del primer templo se representaba el reino de la suprema Binah. Está dicho que Jojma es masculino y Binah es femenino. Entonces las aguas superiores vienen de Jojma y las aguas inferiores vienen de Binah, el padre y la madre. El primer templo representa el reino de la suprema Binah. Binah, Ima y la A. Y la vid que crecía allí necesitaba una ciudad entera de gente para cosechar sus frutos. Incluso más tarde, después de la destrucción del segundo templo, Rabí Yoshua ben Levi representó esta tremenda generosidad de la tierra, diciendo que vimos que los cortes de la vid eran del tamaño de becerros. Y así con todos los frutos de la tierra de Israel, como en la época de los merraglim, de los espías, traían frutos enormes de la tierra y para ellos era algo aterrador. Sin embargo, para los que amamos la tierra de Israel, sabemos que esos frutos son lo que nosotros buscamos todo el tiempo. Entonces comenzamos la clase hablando del sabor y del gusto de las cosas que están representadas por las frutas sabrosas de la tierra de Israel. Por eso Tu Bishvat es la fiesta de los árboles y se festeja disfrutando de esos frutos. Los frutos dulces, que es lo más dulce de la naturaleza. La palabra gusto en hebreo se dice tam. Taf, ein, mem. Y tiene distintos significados. Puede ser el gusto que se siente en la boca, la lengua, cuando saboreamos una comida rica. Por eso decimos que es como dulce como la miel. Y también se puede saborear con la mente. Cuando uno averigua el significado de algo que no tenía sentido, uno siente el gusto dulce del entendimiento, o también puede mostrar, puede sentir que es algo insulso, insípido, que es algo tonto. Por eso decimos que degustamos Tov Tam Lamdeini, enséñame el buen gusto. Y gusto quiere decir el sentido de las cosas. Quiero saber cuál es el motivo de tus acciones. Y entonces así eso nos da el sabor de la vida. ¿Cuál es el significado, el propósito? Si tenemos si pasan los días de forma azarosa, de forma gris,
Entonces hay una conexión entre la fruta y el gusto, está dicho al tambe reaj en litvakeaj, sobre el gusto y el aroma no hay que discutir, porque es algo personal. Cada uno tiene su propio gusto. Y justamente es porque cada uno tiene sus propias características, proviene de determinado mundo y de determinada sefirot, y por eso cada uno le gusta determinadas cosas y a otro puede ser que no le gusta. No es que eso no sea bueno, sino que el paladar de cada uno siente los sabores de distintas cosas. Los tzadikim, como nos cuenta el Midrash en el desierto, cuando caía el maná ellos sentían el sabor de todos los deleites más sabrosos, de todos los alimentos más exquisitos, todos los sabores del cielo. Y los reyaim, los malvados, para ellos era un alimento soso, sin ningún gusto. Y así, por eso la Torah es el alimento del cielo. Y uno puede desarrollar ese sentido del gusto, tanto el paladar físico como el paladar mental. Y todo eso, el gusto físico y el gusto espiritual, comienza con el árbol del conocimiento en el cielo. Es Adat que Dios creó y lo puso en el Gan Eden. Son frutos buenos para comer. Todos los árboles que había no tenían cáscara. Se podían comer todos, incluso el tronco, las hojas. Y eran buenos para comer y también para pensar. Y así dice David Amelech en el capítulo 119 de Tehilim, donde está la letra Tet. Tú asita y mabadeja, Hashem kidvareja. Bien has obrado con tu servidor, Hashem, como tu promesa, como habías dado tu palabra. Tob tamba dat lamdeini, ki bimitzvoteja emanti. Enséñame buen discernimiento y conocimiento. Tub tam, el buen gusto, el buen discernimiento y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes me sentía afligido. Terem ene, anillo geg, beata imbrateja shamarti. Antes me sentía afligido, erré, pero ahora observo tu palabra. Tob atau meti blandeini juqueja. Tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus estatutos. Taflu alai sheker, zedim ani bechol lev, etzor pikudeja. Los mofadores me han mancillado con una mentira, mas yo guardaré tus preceptos con todo mi corazón. Tafash kahelev libam, ani torateja shishaeti. El corazón de ellos creció tosco como grasa, mas yo me deleito en tu Torah. Tobliki an uneti leman ulmad hukeja. Es bueno para mí que haya sido afligido a fin de que aprenda tus estatutos. Tobli torat pija mi alfei za'ava keset. Prefiero la Torah de tu boca a miles de monedas de oro y plata. Amén. Entonces, el árbol perfecto es el árbol de la vida. El árbol de la vida que es la Torah. En ese Gan Eden, Adán fue privado de comer del árbol de la vida para que no viva eternamente. Siendo que el árbol del conocimiento, él no estaba preparado para comer de él. Porque él vio bueno y malo, siendo que todo lo que Dios crea es bueno. Por eso se llama Etz Adat Tov Berra, el árbol del conocimiento bien y mal. Y a pesar de que hay cosas que aparentemente no son muy agradables en el mundo, todo tiene un buen motivo y todo es bueno. Y cuando uno ve el árbol del conocimiento, como que ese conocimiento es el conocimiento de la Torah, el conocimiento de Dios,
Y ese conocimiento de Dios es lo que nos permite llegar al árbol de la vida. Por eso los tzadikim en este mundo vienen al paraíso. Son árboles de etrog, son árboles que se comen todo, como los que habían en el paraíso, en el Gan Eden, porque ellos están por encima del bien y del mal, en ese lugar donde no existe diferencia, que es todo uno, y viven del árbol de la vida, que es la Torah. Por eso está dicho, la Torah es Etz Chaim le'amahatzikim ba, tomgea meusharim. El árbol de la vida es para aquellos que se aferran a él y sus seguidores son felices. Entonces el judío que vincula su vida a la Torah se adhiere al gusto, al tam de las lecciones de la Torah y la observancia de las mitzvot. Está conectado con el árbol de la vida, absorbiendo de él el sabor y el significado eternos. Y es verdad, el que sostiene el árbol de la vida también puede saborear el árbol del conocimiento, conectando la sabiduría humana con la sabiduría de la Torah. Está dicho que la sabiduría eterna son las aguas masculinas, la Torah son las aguas masculinas que vienen de arriba, y las aguas inferiores son las aguas del conocimiento, de la sabiduría del hombre, que es la ciencia. Entonces aquel que se conecta con la Torah puede disfrutar también de los conocimientos de la ciencia y los avances, viendo que son el estudio y el descubrimiento de las maravillas que Dios crea. Acá me preguntan si Tam está dicho sobre Noach, pero no es la misma palabra porque es solamente Taf y Mem. También de Jacob está dicho Ishtam, Jacob, Ishtam, Tam Ish Oalim. Es un hombre simple, humilde, inocente, como uno de los cuatro hijos, el tercer hijo de la mesa de Pesaj, que es inocente, es simple, no es un genio, pero no toma las cosas con doble sentido, y es humilde y honesto. Así es llamado Noach, Ishtam Ayabedorotav. Él era Tam en su generación, Tzadik Ayabedorotav. Era justo en sus generaciones, justamente porque era también que tomó la palabra de Dios y el mundo tal como Dios lo dijo, sin andar buscando segundas intenciones. Me despido por ahora, les deseo a todos ustedes que tengan salud, que tengan el sabor del árbol de la vida y del verdadero árbol del conocimiento, a través del estudio de la Torah. Y como ustedes vieron en la última reunión del Rav Ginzburg acerca de la cuarta revolución de la Torah, ya no llegamos al momento en que este árbol de la vida que dulcifica la mente y el corazón y el mundo que nos rodea, tiene que llegar a todas las naciones. Por eso estas clases son dedicadas a todas las personas que quieran participar sin restricciones, porque la Torá tiene que llegar a los lugares más lejanos para rescatar hasta la última de las chispas de divinidad, allí donde se encuentren, dentro de las piedras, dentro de las plantas, dentro de los animales, dentro del hombre. Shavua Tov, que tengan todos ustedes una hermosa semana de salud, de Torah y de mucha alegría. Shavua Tov, Rabino. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov, Rab.
Shavua Tov a todos mis compañeros. Shavua Tov, Rabino. Shavua Tov.